Bienvenidos a Expedición GT. Esta semana tenemos dos aventuras que ustedes pueden hacer en Guatemala, como todo lo que aquí promovemos. Primero tenemos una visita al Zoológico La Aurora, pero no el recorrido tradicional al que estamos acostumbrados. Hicimos algo detrás de cámaras, detrás de bastidores o detrás de los recintos, en donde vamos a conocer no solo a los animales, sino a las personas que trabajan ahí, y de hecho nos permitieron alimentar de mano pelada a unos animales muy exóticos del lugar. Les va a gustar, el zoológico está muy bien cuidado y cada cuanto trae nuevas especies para que ustedes conozcan nuevos animales. Además, nos vamos a 5,000 pies de altura porque vamos a ver una nota de paracaidismo con la Federación de Paracaidismo de Guatemala, que nos apoyó a hacer esta nota y nos llevó a 5,000 pies de altura con una cámara en el casco, dos cámaras en el avión, una cámara en tierra, para que veamos todo el procedimiento desde cómo se recibe un curso hasta el puro lanzamiento. Les va a encantar. Este programa es patrocinado por Tiendas Max y por Telescopios de Guatemala. Empezamos esta aventura. Este segmento es patrocinado por Ferretería El Globo. Bienvenidos a otra aventura de Expedición GT. Hoy vamos a hacer una de las aventuras que más estamos esperando. Definitivamente, ya viste aquí atrás, ya viste esto, ¿cómo está? ¿Adivinen qué es? ¿Vos crees de que es así como, no sé, vamos a ir volando? Paracaidismo. Es paracaidismo. Imagínense, espero que me atreva a hacerlo ya estando en el avión, ¿verdad? Pero la verdad sí estoy súper emocionada de hacerlo, ¿y tú? Yo ya me hago en el aire, pues ya vamos a ver, vamos a estar viendo las caras de nosotros, pero para contarles un poco más de eso, tuvimos que venir a un curso. ¿Qué les parece si nos acompañan? Estamos a punto de entrar, vénganse. Como les decía ayer, estamos saltando de un avión, no estamos jugando fútbol ahí enfrente, ni cinco, entonces puede llegar a fallar algo. En ese caso que nuestro paracaídas principal falle, ¿qué debemos de hacer? Liberarlo y accionar nuestro paracaídas de reserva. Estamos con Manuel Rojas, él es el presidente de la Federación de Paracaidismo y él nos va a contar un poco más acerca de este tema. ¿Cómo estás, Manuel? Bien, bien, muchas gracias. Bienvenidos aquí a la Asociación de Paracaidismo, desde su casa. Gracias. Quiero que me contes un poco más de cómo surgió el paracaidismo en Guatemala, su historia. Bueno, el paracaidismo en Guatemala tiene bastante historia, podemos decir, desde el 82 que se fundó la asociación. Y actualmente ya somos más de 100 paracaidistas o 100 afiliados que estamos en esta asociación practicando el deporte del paracaidismo. Mucha gente pregunta, me imagino, de qué se pueden empezar a hacer los saltos, qué es lo que necesitan. Pues básicamente podemos empezar desde los 18 años, para cuando es la mayoría de edad, para que las personas pues firmen un waiver ahí que hacemos para responsabilidades. Y luego condiciones físicas, solo esperamos que tengan, que estén bien de corazón, por cualquier emergencia que tengamos, pero todo va a ser bien. Y pues los invitamos a todos, no puede ser, puede ser un hombre o una mujer arriba de 18 años, hasta los 50 años, si se animan todavía a saltar, pues están bienvenidos aquí en la asociación. Tengo entendido que hay diferentes cursos, ¿verdad? Así como el que yo estoy tomando ya para tirarme solita, entonces háblanos un poquito más. Pues aquí en la asociación hemos desarrollado dos cursos, es uno de línea estática, el que anteriormente lo estábamos dando, y actualmente estamos trabajando con AFF, que es Accelerated Free Fall. Significa que la persona o el alumno que está saltando inicia los saltos con dos instructores, uno de cada lado, lo cual nos asegura que va protegido, lleva todas las condiciones de emergencias que puede tener, porque los dos instructores van con ellos. Eso nos permite que el alumno desarrolle su conocimiento del paracaidismo rápidamente y que en cuestión de 14 saltos ya podría estar terminando ese curso para empezar a sacar su licencia A, que le permite seguir desarrollándose en su deporte. Después de haber realizado el curso de paracaidismo en la Federación, nos encontramos en el Puerto San José, ya como pueden ver, listos para realizar el salto. Luis Pedro está preparándose ahorita para ya realizar el salto, él es nuestro camarógrafo extremo, y bueno, hay que ver cómo le va. Nos encontramos con Manu de León, él es uno de los paracaidistas que va a saltar con nuestro camarógrafo extremo y quiero hacerle un poco de unas preguntas para ver qué nos puede decir. ¿Qué lo llevó a esto? ¿Cuándo fue su primer salto?
por un amigo. Yo un amigo con el que escalo y hago otros deportes extremos, por él vine hace 2 años. El curso fue un poquito intenso, pero la experiencia es inolvidable. O sea, desde el primer salto que uno tiene, uno está nervioso, la adrenalina es bastante y se vuelve un poquito adictivo, digo yo. Hola, me vine a acompañar un ratito a Irene y acá tengo a 2 profesionales del paracaidismo y le vamos a hacer unas pequeñas preguntas. A ver, cuénteme, aparte de su experiencia del paracaidismo, veo que traen los 2 cámaras en sus cascos. ¿Qué experiencia o qué más estudios se tiene que hacer para ser camarógrafo aéreo? Bueno, la verdad, las cámaras las usamos para enseñar a los alumnos luego del salto, ¿verdad? Enseñarles el video y que puedan ellos tener desde otra perspectiva cómo corregir sus errores o cómo mejorar las habilidades. Perfecto. ¿Y es un poquito más difícil grabar y saltar al mismo tiempo? Sí, claro, porque aparte de tener ciertas habilidades de vuelo, hay que tener ciertas habilidades para poder enfocar bien a la persona que se está filmando. Perfecto. Entonces, ¿estamos listos para grabar a sus alumnos? Sí. Bye. En serio, 13.500 pies de altura, 5.500, se ve todo ahí arriba en Guate. ¡Qué increíble! ¿No? ¡Sorprendente! ¡Bien! ¡Expedición GT en alto! ¡Expedición GT! Hay que hacerlo, luchar. ¡Qué increíble! ¿No? Estamos con Luispi, como vieron, le fue súper bien en todo el aterrizaje, perfecto. Luispi, te felicito, ¿cómo te sentiste? Contame. Muy amable, sí, nítido. Fíjate que yo pensé que el aterrizaje, o sea, iba a dar vuelta, pero pues, flare completo, no sé si lo viste. Buenísimo, pues. Sí, igual salen las fotos, salen el video, yo creo que todos se dieron cuenta que super pilas. ¿Me contaste que lo vas a volver a hacer? Sí, asalto otra vez, en 15 días vuelvo a saltar otra vez. Si esta vez abrí el paracaídas en 5.500, ahorita lo voy a abrir en 4.000, un ejemplo. Pues que te lo juro, es una experiencia que mira, a mí ve, yo estoy en gas. O sea, si pudiera volver a saltar ahorita lo haría, pues. Todavía tenés la adrenalina, ¿verdad? Bueno, qué bueno que te fue bien. ¿Tuviste alguna dificultad, algún momento que sí te asustaste? Por un momento te vas como para la carretera, pero pues tenés tus mandos y todo, una corrección de 90 grados, 80. Igual llevas radio, todo re bien, ¿verdad? O sea, súper seguro, todo. Llevas asistencia desde que entras al avión, desde que salís. Vas en el aire con asistencia, abrís tu paracaídas, llevas radio, o sea, pues, virgo, nit. Bueno, qué bueno que te fue re bien y suerte en tus otros saltos. 15 días, ahí venís, hombre.
Llegamos al final de esta aventura súper extrema, pero no me quiero despedir sin antes darle las gracias a la federación que nos apoyó. Súper lindos, la verdad, muy profesionales en todo. Si a ustedes les interesa hacer esto, esto requiere de dos cursos. Pero para más información pueden meterse a la página web o pueden llamar a los números que aparecen en pantalla. Y también pueden darle like a nuestra página o pueden meterse a nuestra página web. Así que los miro en la siguiente aventura. Estás viendo Expedición GT. Ya regresamos. ¿Quién es tu héroe? ¿Es de los comprometidos? ¿De los que ilusionan? ¿O es uno bajito que mueve la cola? Quizá estás aún por conocerlo. Él hacía cosas en madera para los barcos. ¿O es uno de esos que hipnotizan con su voz? Qué bueno tener héroes y guardar sus momentos para volverlos a vivir y compartirlos. Captura a tus héroes como solo puedes hacerlo con la nueva Sony Handycam. X-Park, adrenalina, diversión y aventura. Disfruta de nuestro canopy, parque de cuerdas, pared de escalar. High jump, gocha y mucho más. Visítanos al final de la avenida Hincapié o ingresa a xpark.net para más información. Este segmento es patrocinado por Yale. Encuéntralo en Ferretería El Globo. Y como todas las semanas tenemos las recomendaciones extremas, es la única agenda extrema de Guatemala en donde les decimos qué pueden hacer en los fines de semana próximos en cuanto a aventura, deportes extremos y todo lo que nos gusta de lo outdoor. Tenemos el 7 y 8 de diciembre un rafting con Explorando Guate. Usualmente estamos acostumbrados a travesías de 19 kilómetros, 23 kilómetros, pero esta travesía es de 46 kilómetros de rafting en el río Cabón. Les va a encantar, 46 kilómetros, es inmenso, y ustedes van a poder tener una combinación de naturaleza, deporte acuático, deporte extremo y una adrenalina que creo que no les va a alcanzar de tantos kilómetros que es. Recuérdense, 7 y 8 de diciembre. El costo es desde 475 quetzales y ustedes pueden llamar a Explorando Guate para tener más información. Además, tenemos a Catalyst, nuestro proveedor de rappel. Tenemos un rappel en Casablanca el 24 de noviembre y el 15 de diciembre. Ustedes escojan qué les queda mejor, se apuntan con los amigos y listo. El costo es de 300 quetzales y, por supuesto, el rappel es una actividad que usted puede hacer con su familia, con sus amigos, pequeños, grandes. Ustedes aprenden ahí y de una vez lo realizan. No es muy difícil. Además, tenemos Descubre el Buceo con Expedición GT, una aventura para que ustedes aprendan a bucear. El primer paso para bucear es Descubre el Buceo y ustedes lo pueden hacer con nosotros el 23 de este mes, noviembre. Lo vamos a hacer en Carretera El Salvador, en instalaciones especiales. Nosotros les damos el equipo y ustedes ponen la mano de obra. Además, si ustedes lo que quieren es tener un hobby, pero a largo plazo, pueden ir a Telescopios de Guatemala y conseguirse, ya sea un telescopio Celestron como este, para ver la luna y algunos planetas, les va a encantar, o pueden dedicarse a la observación de aves o algo así, con estos largavistas Bushnell, que los venden en Telescopios de Guatemala. Está apareciendo el banner para que ustedes se acerquen a los kioscos en donde lo encuentran y tienen un hobby que les va a durar mucho tiempo. Lo bueno de este hobby es que ustedes pueden ir equipando el telescopio un poquito más o comprando más grandes para ver cosas que están más lejos. Y por último, tenemos el 31 de noviembre la carrera Corramos por el Lago, que es básicamente para recolectar recursos para seguir ayudando al lago de Atitlán, que es el lago más bello del mundo. Necesita una manita.
Recuérdense, todas estas actividades las publicamos en nuestro fanpage de Expedición GT o en el Twitter de Expedición GT. Ustedes pueden dejar su correo ahí, nosotros le enviamos la información y usted se inscribe. Gracias a Telescopios de Guatemala y a todas las marcas que nos patrocinan para que podamos recorrer Guatemala de pies a cabeza. Seguimos ahora con la nota del zoológico. Este segmento es patrocinado por Stanley. Encuéntralo en Ferretería El Globo. Bueno, y hoy nos encontramos en el zoológico La Aurora y yo me vine acompañada de Jackie. A ver, contame, Jackie, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, pues haremos diferentes cosas. Conoceremos el proceso de la alimentación de los animales, el cuidado, les daremos de comer a los animales, Irene. Y además, cuéntanos, ¿qué más vamos a hacer? Bueno, aparte los pingüinos, porque yo no los conozco, ¿tú los conoces? No, tampoco los conozco. Bueno, les cuento de que el zoológico está abierto de martes a domingo de 9 hasta las 5 de la tarde, así que los invitamos a que se vengan con sus amigos, con su familia, con los que quieran. Así que, ¿qué te parece si empezamos? Bueno, empecemos, Irene. Bueno, yo me encuentro con Andrea Castañeda, ella es médica veterinaria del zoológico. Ahorita estamos en el quirófano, que es un área en la que realizamos varios procedimientos. Ahorita vamos a trabajar a un micoleoncito, se llama Maya, es hembra, tiene 5 años y vamos a hacer un procedimiento de rutina con ella, vamos a chequear cómo está. Es algo que hacemos anualmente a todos los animales de la colección y vamos a ver un poquito qué es lo que se hace un poco más a detalle, hacer limpieza de dientes, pesarla y ver en general cómo se encuentra para que ustedes vean un ejemplo de qué es lo que hacemos acá con los ejemplares de la colección. Aparte de esto, pues en el hospital hacemos varios procedimientos. Generalmente hacemos lo que se conoce como profilaxis veterinaria, que es un plan de medicina preventiva que tenemos en el parque para todas las especies. Acá se traen al hospital, se chequean o a veces cuando sufren alguna herida también se revisan y se procura que estén pues lo más saludablemente posibles. ¿Aquí también realizan los partos de los...? No, generalmente, a menos que sea una especie muy pequeña y generalmente se hace en el recinto para evitarles mucho estrés, se dejan tranquilos para que traten de parir solas y si eso no es posible, ya se interviene. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Bueno, yo me encuentro con el doctor Kurt. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias. Me imagino que tiene alguna anécdota con algún animal. Cuéntenos. Bueno, hay muchas anécdotas. Alguna muy bonita es, hace unos 2 años vine con mi hija pequeña y fuimos al recinto de elefante y el elefante era mediodía y ella estaba resguardada del sol y no quería salir, vi un montón de gente queriendo verla y mi hija me dice, llámala, yo no la voy a llamar, no me va a hacer caso, llámala, entonces vine yo y desde lejos la llamé y le grité y el elefante me hizo caso. Pero yo no venía de uniforme y toda la gente me volteó a ver como diciendo, ¿y por qué a este sí le hizo caso? Y la gente tenía rato de estarle gritando, ¿verdad? Entonces, un anécdota que es muy importante es que los animales aprenden a reconocerlo uno aprende a reconocer los animales y se crea un vínculo y una relación. No son números, ¿verdad? No son especies, sino realmente se vuelven individuos al cuidado de uno y bajo nuestra responsabilidad. Y ahora estoy con Romeo López, quien es el encargado del elefante. A ver, cuéntenos cómo se llama el elefante. Se llama Trompitas. Bueno, pues vamos a conocerlo. El cuarto de noche y el cuarto de manejo, si bien la diferencia de tamaño entre ella y estando allá y estando acá es completamente distinto, ¿no? O sea, cambia un poquito la perspectiva de tamaño. En este cuarto se le trabaja, y está entrenada para trabajar sus patas. Una de las características de los elefantes es que si sufren de las patas, empiezan a cojear, pueden morir de esto. Yo estoy con Silvia Rodríguez, ella es veterinaria acá y acá tenemos un animalito. Cuéntame, ¿cuál es el nombre de este animalito y qué es? Bueno, tenemos aquí a Ambelú. Ambelú es una yaguarundi. Ella es una especie nativa de aquí de Guatemala. Es un tipo de felino, es como la ven, tiene una cara súper linda. Ella nació aquí en el parque, pero su mamá no la aceptó. Entonces nosotros la sacamos del recinto y anda haciendo berrinche. La sacamos del recinto
y la criamos a mano con pacha y se estuvo en una incubadora recibiendo calorcito. Tomaba pacha con una fórmula especial cada 3 a 4 horas y así creció hasta que se más grandecita. Ahora nos encontramos en el área de cocina. Me encuentro con Gustavo, el encargado de esta área. A ver, Gustavo, cuéntanos acerca de la dieta más extrema que tienen ustedes aquí en el área. Actualmente la dieta más extrema o más complicada por tiempo de elaboración sería el de la mezcla de aves acuáticas. Esa mezcla son 82 libras entre verdura y concentrado. El tiempo de elaborar es hora y media más o menos para elaborar esa dieta. Y sí, sí, es mucho tiempo, pues sí, mucha cantidad. Bueno, y a ver, cuéntenos respecto, ¿qué es lo que más utilizan ustedes en la cocina? Bueno, entre los más ingredientes que más utilizamos, estamos hablando de 1.300 libras de zanahoria mensual, 1.000 libras de acelga, 900 libras de elote. Yo digo que la fruta que más se utiliza es la papaya. Utilizamos alrededor de 400 libras de papaya semanal. Y ahora estoy con Kevin. A ver, Kevin, cuéntenos por qué eligió este trabajo como cuidador de pingüinos. Porque es un trabajo espectacular que cualquier guatemalteco quisiera tenerlo. Y yo tengo el honor de cuidar a 12 pingüinos de Humboldt, que totalmente son unos animales especialmente lindos. Bueno, aparte que es una atracción muy bonita aquí en el zoológico, me imagino que usted ha llegado a entablar una relación específica con los pingüinos. A ver, cuéntenos, me imagino que no querrán a nadie más. Exactamente, no quieren a nadie más. Están muy allegados conmigo. Cuando yo salgo, por ejemplo, en las mañanas, cuando yo entro a trabajar, ellos corren a la orilla donde yo estoy, ya se hallaron bastante conmigo. Bueno, yo estoy con Eric Duón, él es el supervisor de jardinería. Cuénteme, ¿cuántas especies de plantas tienen en todo el zoológico? Alrededor de árboles tenemos 35 especies de árboles. Y plantas ornamentales tenemos casi 40 tipos de especies de plantas. Claudia, cuéntenos algo acerca, un dato importante sobre el zoológico. Con mucho gusto puedo contarles que el zoológico fue inaugurado en el año de 1924, por lo que este año cumplirá 89 años. En el año de 1963 fue dado en administración a la Asociación Guatemalteca de Historia Natural. Y es a partir de este momento que se hacen todos los esfuerzos para lograr el parque que hoy día tenemos. El zoológico La Aurora cuenta con 1.283 animales de 70 especies. Acá en el zoológico La Aurora lo que tratamos de velar primero es por la seguridad tanto del trabajador como de los visitantes, así también como para el bienestar de los animales. Tratamos de que los animales se sientan en su mayor hábitat natural posible, ¿verdad? El zoológico está fundado desde 1924. ¿Verdad? El 25 de diciembre exactamente de 1924, y acá tenemos distribuido el zoológico por continentes. Tenemos el área africana, en la cual tenemos a los leones, leopardos, también tenemos a los hipopótamos, cebras y jirafas. Está el área asiática, donde predomina o sobresale la elefanta, los tigres de Bengala. Tenemos también el área de Oceanía, donde tenemos wallabies, tenemos emus, pericas australianas y cacatúas y otras especies más. También tenemos el área de Guatemala, o sea, el área americana, ¿verdad? Y el área nativa de aquí de Guatemala directamente, que ocupa casi el 80% de lo que es el zoológico de La Aurora. Irene y yo nos hemos divertido mucho. Espero que ustedes también se hayan divertido en este gran recorrido donde aprendimos la alimentación, el cuidado básico, y así que les hacemos la bienvenida para que vengan a disfrutarlo con familia, amigos, con quien ustedes quieren. ¿Qué piensas, Irene?
Sí, a mí también me gustó. Es muy interesante saber qué es lo que pasa atrás de todos estos animales y plantas también que conocimos, súper bonitas. Y nosotros los invitamos a que vengan al zoológico. Nos pueden seguir en nuestra fanpage en Facebook Expedición GT, nuestra página web www.expedicióngt.t y nuestros twitters. El mío es Ira Rodríguez. Jackie-Porras. Hasta la próxima aventura. Adiós. Estás viendo Expedición GT. Ya regresamos. Telescopios de Guatemala. Los mejores artículos y promociones. Lentes, telescopios y accesorios. Encuéntranos en Miraflores, Portales y Oakland Mall. Búscanos en Facebook como Telescopios Guatemala. Pérdida de peso y tonificación muscular. Recuperación de lesiones. Desarrollo muscular. Mejorar condición física en general. Restaurante de Grill. Disfruta de un exclusivo menú con platillos nacionales e internacionales, abiertos desde el desayuno hasta la cena. Contamos con área infantil, salón VIP y la mejor vista del país. The Grill, visítanos en el mirador de Carretera al Salvador. Llegamos al final del programa de esta semana. Les recordamos que la otra semana tenemos nuevas aventuras. Estamos los martes, los sábados y los domingos aquí en Guatevisión y cualquier día de la semana en nuestro fanpage, porque ahí está el programa para que ustedes lo vuelvan a ver o lo vean por primera vez. Agradecemos a Boom Gym, el gimnasio que pues nos da esa energía, esa técnica para seguir haciendo estas actividades extremas, y por supuesto a Tiendas de Fan. Son tiendas especializadas en artículos deportivos como de colección, ¿sí? Como los casquitos, como las pelotas, playeras, banderines, todo eso que a muchas personas les encanta, ustedes lo pueden conseguir en The Fan. Yo soy Jaime Bustamante, escríbanos en nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana aquí en Expedición GT.